Y vamos a hablar en tiempo de tertulia ya en A Buenas Horas con Ricardo Fernández de la Puente. Ciudadanos, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte. Y también con Socorro Beato del Partido Socialista. Socorro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, José Luis. Socorro Beato de Coalición Ay, Canaria. perdón, y yo he dicho del Partido Socialista, y encima le he puesto el logo del Partido Socialista. Bueno, esto es una exclusiva, esto es una exclusiva ahora mismo que alguien está Te diciendo. lo te, te lo tenía muy callado, Socorro, ¿eh? No, no, nada más lejos de la realidad. Cambiado rápidamente y alguien dirá, bueno, ¿qué pasó? Y Socorro se ha pasado de partido a quien había dicho nada. No, error mío, que no sé ni dónde tengo la cabeza ya, pero bueno, no ha habido ningún movimiento que a lo mejor yo me haya anticipado, ¿verdad? Como dice Ricardo. No, No. no. Bueno, también tengo que decir que Ricardo sabe que yo suelo tener una mente muy dispersa y yo tenía un problema con él y con Enrique Arriaga, porque Enrique le decía a Ricardo y a Ricardo le decía Enrique. En muchas ocasiones en tertulia, la verdad que siempre, no sé por qué, tenía tendencia a confundirlo, con lo cual, bueno, se entiende el error y pido disculpas y ya está solucionado. Hasta el logo lo he cambiado, vamos, de manera meteórica para que no haya ningún problema. Le preguntaba justo a Ricardo, Socorro, que, bueno, se acaba ya la legislatura y, bueno, también si queda un poco de pena o también hay ganas ya de que acaben estos 4 años y coger un poco de resuello para una siguiente legislatura, por tu parte. Bueno, los finales de legislatura, que yo, este es el segundo que vivo, son finales frenéticos porque el gobierno quiere sacar en los últimos meses todo lo que no ha avanzado durante los 4 años. Entonces se produce un verdadero cuello de botella. Ahí tenemos una cola tremenda de leyes por tramitar y algunas se van a quedar en el tintero porque no va a ser posible. Da pena porque es el trabajo de mucho tiempo, de muchas asociaciones, de colectivos que han trabajado para que algunas leyes puedan ser realidad. Y bueno, lo que cabe ahora en medio de este ritmo frenético es en algún momento hacer reflexión sobre lo hecho y hacer examen del trabajo que se ha realizado, de cómo podía haberse mejorado o la satisfacción de haber contribuido a que muchos problemas de los ciudadanos de Canarias se hayan resuelto o por lo menos se hayan encauzado, ¿no? Esa es la satisfacción del trabajo parlamentario. Bueno, pues veremos también cómo llega ese final de legislatura y atentos a la siguiente y también cómo se va a conformar. Todavía queda mucho para eso. Pero hablando de la actualidad, Ricardo, empezamos por ti. ¿Cómo viviste o cómo has visto pues esa votación en el día de ayer, ese paso previo, ¿no?, a la modificación de la ley del solo sí es sí, donde pues ya hemos visto ese que se ejecutaba, ¿no?, lo que ya todo se preveía, que era esa separación entre PSOE y Unidas Podemos y con duras declaraciones por, vamos, sobre todo por una de las partes, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿lo que sucedía en el Congreso en el día de ayer ya puede ser el final de este pacto? Bueno, yo creo que es un matrimonio de conveniencia y como en tales matrimonios de conveniencia, y como os he dicho también en otras ocasiones, se tienen que tragar sapos, ¿no? Como haya hecho, de hecho, este pacto en temas pues importantes como este que comentas de la vida de sí o con el tema de Marruecos, etcétera, ¿no? Yo creo que va a acabar la legislatura, no creo que se vayan a anticipar las elecciones, creo que eso yo creo que lo tienen todos los partidos ya un poco en mente y que las elecciones generales difícilmente serán antes del mes de noviembre, que es cuando se cumple la legislatura, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que era totalmente necesario, yo creo que ha sido una auténtica aberración lo que hemos visto en estos meses con un montón de penas reduciéndose, con gente condenada saliendo a la calle y con la tensión que genera, sobre todo en las víctimas, y yo creo que era muy necesaria. Sí, yo creo que cuando se cometen errores, se ha tardado quizás demasiado en reconducir el tema, pero hay que ponerle freno y coto porque no, ahí están los hechos, ¿no? Así, eso es indiscutible y hay que decir otra cosa, y es que los jueces, abogados, en su momento, ya advirtieron al gobierno concretamente de que esto podía pasar y bueno, en este caso primó más la política y las consignas que el sentido común. Socorro. Sí, bueno, lo vivido ayer es una prueba más de que efectivamente esto es un gobierno de conveniencia y que se soportan mutuamente, no hay diálogo entre ellos, solamente por el hecho de mantener el poder.
porque si no, no se entiende que con la fractura, por ejemplo, las posiciones contrapuestas abismalmente que tiene en el Congreso de los Diputados, en el caso de la ley del sí es sí, o en el caso, por ejemplo, en el caso mediador, cómo se entiende que Podemos esté callado ante este episodio dantesco de corrupción y además de las características que tiene, y no sea capaz de, con el discurso que tenía antes de estar en el gobierno, de romper los gobiernos y de romper esas coaliciones. Por lo tanto, son pactos que solo se entienden por esa voluntad que tienen de mantener el poder a toda costa, a toda costa. Y en el caso concreto de la ley del sí es sí, es a costa de las mujeres. O sea, la tristeza es que esta ley lleva meses produciendo unos daños irreparables con cientos de violadores y de abusadores en la calle o con sus penas reducidas a costa del dolor de las mujeres que están teniendo que convivir con sus verdugos o con el miedo de que sus verdugos estén en la calle. Y eso, por un empecinamiento político, ideológico, que no pone en el centro de la atención a la mujer y a la perjudicada. Y el problema de todo esto es no solo el daño que se está produciendo ahora, sino el que se sigue produciendo hasta que no se apruebe una ley que desde que se apruebe empiece a tomar efecto, pero que no está beneficiando a los anteriores violadores y abusadores sexuales, a los que en estos momentos también están abusando y violando y cometiendo vejaciones contra las mujeres, porque la ley que se apruebe, que modifique esto, solo va a ser desde que se apruebe en adelante, pero no va a ser retroactivo para ahora. Por tanto, esto es una cuestión que no se entiende y además llevan demasiado tiempo sin resolverla. Y todo esto, Ricardo, va a suponer que hoy veamos una manifestación del 8M con partidos separados, que haya tensión entre ambas formaciones, que algunos, pues, no sé, quieran aprovechar esto para atacar al otro. ¿Cómo crees que va a ser esa manifestación? Y yo no sé si también por parte de Ciudadanos van a estar presentes en alguna, no digo solo a nivel nacional, sino las que van a tener lugar en Canarias. Bueno, a ver, aparentemente y escuchando esta mañana las noticias, parece que puede haber cierta tensión digamos, la administración en la cual va a estar Podemos y en la que va a estar el Partido Socialista y otros partidos, ¿no? Además, un poco como que se ha calentado el ambiente. Yo sinceramente espero que sea una manifestación totalmente pacífica, que sea, bueno, pues un reconocimiento a la mujer y a todos los logros que ha conseguido y lo mucho que queda todavía por conseguir. No pensemos que está todo hecho, ni mucho menos. Y a partir de ahí, responsabilidad para la gente que participa en las manifestaciones, intentar que los alborotadores, que siempre los hay, que siempre intentan provocar, que intentan siempre, bueno, pues difuminar pues eventos importantes como este, pues queden totalmente relegados y no se produzcan, ¿no? ¿Y la parte en donde Ciudadanos estará o no estará a nivel nacional y en Canarias? Pues yo supongo que a nivel nacional estaremos en la manifestación de Madrid, que como el resto de los partidos, porque bueno, pues así lo hemos hecho en años anteriores y aquí también. Y Socorro. Sí, nuestra organización tiene previsto participar en las concentraciones y en las manifestaciones que se celebran a lo largo y ancho de toda Canarias. Y desde luego, efectivamente, como decía Ricardo, por las noticias que hemos visto ahora a lo largo de la mañana y ayer, pues todo induce a pensar que puede haber algún problema en algún lugar por incidencia de algunos alborotadores o personas que quieran generar conflictos. Desde luego, lo deseable es que esos conflictos no se produzcan y si se producen, se resuelvan rápidamente, porque lo importante en esta jornada de hoy es reivindicar los derechos de las mujeres, sentirse orgulloso de todo lo que se ha conseguido y sobre todo la fuerza para seguir trabajando porque queda mucho por hacer. Bueno, hablemos de esa norma o de esa ley que ayer,
el Consejo de Ministros aprobaba, que tendrá también que pasar por su trámite parlamentario la ley de paridad. Desde tu punto de vista, Ricardo, claro, coincidente con el 8M, pues hombre, bien tirado, ¿no? Lo que se suele decir, ¿no? Aprovechando una semana importante, etcétera, etcétera. Pero ¿crees que la ley va a salir adelante, que va a contar con respaldo, que va a ser entendida, que va a ser mejor explicada y que no tiene detrás pues ningún error o ninguna falla, como hemos visto, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, que pueda suponer un problema para empresas o listas electorales o administración pública? Pues la verdad es que no te sabría responder con un criterio exacto porque no he leído aún esa propuesta, no he tenido ocasión, pero en cualquier caso, yo soy de la opinión, y además así siempre lo he defendido, que tiene que primar la meritocracia, tiene que primar los méritos de las personas independientemente del género que tengan, ¿no? Es verdad que viendo los años hacia atrás, la mujer está relegada a según qué sitio y no accede, digamos, a los puestos, vamos a decir, de dirección o los puestos en la cúspide de distintas organizaciones, ¿no? Pero, insisto, yo sinceramente creo, además, de hecho, en mi vida profesional lo he tenido, o sea, todo mi equipo han sido mayoritariamente mujeres, y he estado también, bueno, pues en alguna ocasión también dependiendo de una mujer que era mi jefa, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí sinceramente creo que lo importante son los méritos, la capacidad de trabajo, de liderazgo, y esos son exactamente igual los hombres que las mujeres. Opinas lo mismo, Socorro, teniendo en cuenta que eres mujer y como bien decía Ricardo, pues a lo mejor bueno, mirando la vista o echando la vista atrás, muchos años han pasado para que haya una cierta igualdad, ¿no? No sé hasta qué punto consideras que esta ley de paridad puede servir para mejorar o bueno, o a lo mejor pues encontrarnos que hay personas que no están preparadas y que por cumplir, ¿no? Esa cremallera, vamos a decirlo así también, pues te encuentras perfiles que a lo mejor no deberían estar, y no hablo de mujeres, sino en concreto de ambas partes. Bien, lo deseable es que las personas estén en los puestos de responsabilidad en función de su valía, en función de sus conocimientos, de su capacidad de gestión o de resolver problemas. Pero lo cierto es que en el caso de las mujeres han sido necesarias leyes a lo largo de la historia para incrementar la presencia de las mujeres en los órganos representativos, en los órganos de decisión, en las instituciones. Pero esta ley, tengo que decir que es mera propaganda, es decir, esta ley es para transponer una directiva comunitaria que se aprobó el año pasado. La novedad es exclusivamente, bueno, ya existe una ley en España de igualdad, una ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que establece para el ámbito de la administración y de las instituciones la representación del 60-40. En Canarias, por ejemplo, tenemos de las primeras comunidades que tuvimos una ley pionera del año 2010. Y en el 2019, el Grupo Nacionalista presentó una proposición de ley que se aprobó para aplicar también la representación equilibrada en los órganos de relevancia estatutaria, quiero decir, Consejo Consultivo de Canarias, Mesa del Parlamento de Canarias, Diputado del Común, Audiencia de Cuentas. Eso fue una ley que, si bien en Canarias hay una ley desde 2010 que garantiza la representación equilibrada, no la garantizaba para esos órganos de relevancia estatutaria. Y el Grupo Nacionalista, Coalición Canaria, en el 2019 planteó esa proposición de ley, yo la redacté yo misma, quiero decir, y se aprobó. ¿Qué es lo que plantean ahora? Una transposición de una directiva comunitaria que establece que para las sociedades, para el ámbito privado, empresas de determinados ámbitos tienen que tener esa representación equilibrada y la directiva establece unos plazos para implantarlo. Lo que ha hecho este gobierno es aprobar un proyecto de ley para transponer una directiva comunitaria. Pero lo peor de todo eso es que este gobierno ha presentado, una parte del gobierno ha presentado el proyecto de ley. La otra parte del gobierno dice que no es necesaria, que no es una prioridad y que no está de acuerdo. Entonces, volvemos a lo mismo. No se pone a la mujer en el centro de atención, no se pone a la mujer en el centro de las políticas. Se utiliza a la mujer para hacer política. Y eso es el peor favor que le pueden hacer al feminismo, a la lucha feminista y a las mujeres, utilizar a las mujeres como arma política.
¿Sería el caso futuro, si hay un mínimo porcentaje que se establezca, pues que tiene que haber un 50% de hombres, 50% de mujeres, que de repente haya un 70% de mujeres que puedan ocupar, no sé, un consejo de ministros y al final pues se tenga que reducir, Ricardo, por esa cuantía que establece una ley? Porque claro, a lo mejor podemos ver ese desequilibrio, ¿no? Que podría haber más mujeres en diferentes puestos o diferentes cargos de relevancia y que se tengan que, pues no sé, que adecuar a lo que indica la norma. A ver, esto a mí no me preocupa los porcentajes. Yo coincido con Socorro que ha sido necesario quizás darle este empujón legislativo para, bueno, pues para que las mujeres ocupen el lugar que se merecen en los distintos puestos de relevancia, pero no por ser mujeres, sino porque tienen la capacidad, tienen la valía y lo han demostrado sobradamente a lo largo del tiempo. Es decir, lo que pasa que, bueno, pues digamos, el momento que venimos, la historia que venimos, pues la mujer ha estado relegada históricamente, bueno, podemos decir que así, a las labores, vamos a decir, más domésticas, ¿no? Pero quitando esa parte histórica, yo no soy, bueno, yo no tengo ningún problema que, bueno, pues que haya un 70% de mujeres en un Consejo de Ministros, un 30% de hombres. Como también he dicho, también salvando un poco las distancias y cambiando totalmente de tema, pues que si hay siete consejeros de la Isla del Hierro, que son los mejores para gobernar Canarias, porque sean todos del Hierro, eso que tenga que haber por cada isla un consejero, porque si no, no están representadas, en fin, yo no creo en eso, yo creo en que tienen que estar las personas adecuadas, en los sitios adecuados, con capacidad de gestión, de liderazgo, con valores y con un proyecto para mejorar, bueno, pues en este caso, o bien sea la sociedad en el ámbito general, o en el caso concreto de Canarias, o en el ámbito de una empresa. Socorro, ya para cerrar este tema. Sí, el asunto de los porcentajes, bueno, pues es un porcentaje que puede ser favorable o no favorable a la mujer, se ha cifrado en el 60-40 a nivel europeo y a nivel español está en la ley orgánica. Realmente esos porcentajes en algunos casos pueden perjudicar, si bien se han implantado fundamentalmente para favorecer el acceso a la mujer, en algunos casos pueden perjudicar y yo les puedo comentar la anécdota en el Parlamento, en la mesa del Parlamento, cuando se elige la mesa del Parlamento al inicio de la legislatura, la propuesta de prácticamente todos los grupos eran mujeres y hubo que sacrificar a alguna mujer en base a la ley. Entonces, en algunos casos la ley favorece y en otros casos, pues la ley perjudica. Por eso lo deseable sería que no hubieran cuotas y que realmente lo que hubiera es mérito, capacidad y responsabilidad. Bueno, veremos qué pasa con esa ley de paridad. Como bien decíamos, pues también falta ver letra pequeña, ¿no? Cómo va caminando y conocerla en profundidad. Y por otro lado, otro de los temas también que sigue siendo bastante relevante es el caso mediador. No sé si a lo mejor ha perdido un poco de fuelle, se ha ido conociendo cada vez un poquito menos de información, pero yo no sé, Ricardo, si crees que esto en un momento determinado va otra vez a coger fuerza, porque siempre sabemos que cuando surgen capítulos de estos, pues el siguiente siempre es, digamos, más grave que el anterior, ¿no? Y esto viene por fascículo. Yo no creo que el caso mediador haya bajado en intensidad. De hecho, está en la primera página de todos los medios, bueno, de casi todas las televisiones. Hacen referencia al caso mediador, la prensa a nivel nacional, los digitales. Y yo creo que esto tiene todavía un recorrido muy largo, ¿no? Es muchísima la información que supuestamente se la ha incautado bueno, al mediador, a la persona que pone nombre a este, al señor Tacoronte, creo que se llama, Navarro Tacoronte, y son cantidad de gente que esto hay que analizarlo, hay que contextualizarlo, etcétera, etcétera, y la investigación pues va, me supongo que no se hace en 24 horas, ¿no? Yo creo que es una situación, como ya he dicho en otras ocasiones, de pura casualidad. O sea, ¿qué es lo que a mí me preocupa? O sea, me preocupa el hecho en sí mismo y me preocupa que se haya descubierto toda esta trama, supuesta trama, a través de, bueno, pues un desliz, un error, parece que sin mucha importancia, ante una denuncia falsa que se hizo por parte de una persona, y a partir de ahí la policía pues ha llegado bueno, pues a todo lo que estamos conociendo y a toda la información y a todos los tejemanejes en cuanto a, bueno, pues intentar sacar dinero, a partir, por supuesto, de la parte de la cocaína y todo esto que hemos visto en algunas imágenes, ¿no? Yo sinceramente creo que queda mucho por ver todavía. En el Parlamento la próxima semana pues habrá un pleno extraordinario en la cual se va a hablar sobre el caso mediador y las connotaciones. Por parte de Ciudadanos, nosotros hemos pedido en el Congreso de los Diputados
una comisión de investigación por la parte política y por las connotaciones políticas que toda esta trama o supuesta trama tiene, y de momento, bueno, pues parece que no sale adelante, ¿no? Que el PSOE a nivel nacional pues no está dispuesto a entrar eso, que ha hecho una investigación interna y poco más, ¿no? Aquí en el debate de la nacionalidad, el presidente Ernesto Torres fue muy contundente y fue muy claro, ¿no? Y yo, por supuesto, creo lo que dijo el presidente. Ahora lo que hace falta es que también el Partido Socialista aquí en Canarias, bueno, pues dé un paso y que el que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. Y que, por tanto, bueno, pues no sé si estamos, porque ya no estamos en fechas para que esta legislatura se ponga esa comisión de investigación, pues estoy seguro que a la vuelta de las elecciones, al comienzo de la legislatura, de la undécima legislatura, esto todavía estará encima de la mesa y será quizás el momento en que bueno, pues se organice una comisión en el Parlamento de Canarias, en la cual, bueno, pues se ponga luz y taquígrafo a todo lo que ha ocurrido y que se esclarezca la situación. Nos contaba, Socorro, en este programa el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, que han empezado a investigar todos esos, digamos, proyectos en el área de ganadería, agricultura, por si había alguna incorrección o algo, pero también destacaba que, teniendo en cuenta cómo es la burocracia, ¿no? Y bueno, todos los técnicos que existen, que es muy difícil que algo así haya podido ocurrir. Desde tu punto de vista, aparte del caso mediador, ¿crees que ha podido alguien haberse saltado algo y que esto pues haya beneficiado a algunos? Bueno, lo que estamos viendo del caso mediador es repugnante y es muy preocupante. Y efectivamente el grupo socialista, el Partido Socialista, está muy interesado en dar carpetazo a ese asunto, que no se hable de este asunto. El portavoz en el Congreso ha dicho que no hay caso. Y caso sí hay, y hay mucho caso. Y todavía no sabemos todo lo que está. Incluso la jueza tiene varias piezas separadas en la investigación y hay piezas separadas que están bajo secreto de sumario. Todo eso tenemos que saberlo. Lo que le pedimos al gobierno, lo que le pedimos al Partido Socialista es transparencia, determinación, asumir responsabilidades y firmeza. El gobierno de Canarias ha anunciado que ha iniciado una inspección de la Inspección General de Servicios. Y esa inspección la inicia 15 días después de estallar el caso y de las primeras detenciones. ¿Por qué el gobierno de Canarias no inició la inspección desde el primer momento? ¿Por qué el presidente del gobierno anuncia en el debate del Estado de la Nacionalidad que el gobierno de Canarias no se va a personar porque no hay quebranto para las arcas públicas? ¿Por qué dice eso el presidente del gobierno cuando no ha hecho ninguna inspección ni ninguna auditoría? Y días después de terminar el debate es cuando el gobierno adopta el acuerdo. ¿Por qué el presidente en el debate no anuncia esa inspección? Tampoco la anuncian sus portavoces. El gobierno va a rebufo. ¿Sabe quién preguntó por esas inspecciones? El Grupo Nacionalista Canario. 2 días después del Grupo Nacionalista Canario preguntar si esas inspecciones y esas auditorías se habían iniciado, el gobierno toma la decisión de iniciarlas. Entonces, le falta iniciativa, le falta proactividad, le falta determinación y hay muchísimas preguntas por resolver. ¿Por qué había una persona ajena a la administración que se paseaba como Pedro por su casa en despachos públicos haciendo negocios de esa categoría? ¿Por qué? ¿Quién lo dejó estar ahí? ¿Quién sabía que estaba ahí? ¿Quién sabía a quién se dedicaba? Hay muchas preguntas por resolver. Esto tiene que seguirse investigando y tenemos que seguir sabiendo qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido y quién sabía lo que estaba ocurriendo. Bueno, todas estas preguntas que formula también Socorro, ya para cerrar este tema y ya pasar al último muy rápidamente, porque nos quedan apenas 5 minutos. Ricardo, ya tienen elaborado o tienes elaborado ya también, supongo que parte del cuestionario que tienes para ese pleno extraordinario, ¿no? Bueno, la intervención va a ser corta porque los tiempos del Parlamento, sabes que están muy, muy tasados. Lo que sí es verdad que yo he presentado algunas iniciativas de solicitud de documentación en este particular para, bueno, pues recabar la información que obren por el Gobierno de Canarias sobre este asunto, ¿no? Pero en cualquier caso, yo siempre, como seguramente también Socorro, la presunción de inocencia pues de todas las personas, independientemente de cualquier consideración. Por supuesto, yo lo que sí espero es ver o que salgan a la luz, pues esos audios en los cuales se ponen en tela de juicio la honorabilidad
de muchas personas, ¿no? Para constatar que eso es cierto, que eso es verdad, y no solamente porque lo diga una persona que, aparte de eso, bueno, ha reconocido que ha delinquido y que, evidentemente, pues, tiene por delante una serie de juicios bastante importantes, ¿no? Pero, desde luego, no me gusta este caso, por lo que parece, es decir, parece que todos los políticos, todos los que estamos en activo, pues nos meten en el mismo saco. No me gusta que se ponga ante el juicio el trabajo de los funcionarios de la Consejería de Cultura o de los servidores públicos de cualquier área del gobierno. Es evidente, y yo creo que siempre ha ocurrido, y lamentablemente me extrañaría mucho que en el futuro no vuelva a ocurrir. En toda organización, en todo estamento, siempre hay uno o dos garbanzos negros, y desde luego lo que sí tiene que haber es firmeza a la hora de esclarecer todo esto, ¿no? Yo decía anteriormente, el que nada teme, nada oculta. Entonces, bueno, pues que haya transparencia, que se ponga toda la información sobre la mesa, que se puedan hacer todas las preguntas y que tengan respuestas coherentes y con datos, que quizás, insisto, quizás no va a ser la próxima semana, porque todavía está todo esto en investigación, la jueza tiene secreto sumario en muchas de las partes, hay muchas piezas separadas, por lo que aparentemente se escucha. Es decir, esto no es una investigación fácil de hacer y fácil de resolver. Lo que sí espero es que eso, como dije al principio, pues que la información fluya, que seamos transparentes por el bien de las administraciones y también por el bien de la salud democrática de nuestra comunidad, ¿no? Muy bien. Bueno, para cerrar esta tertulia muy rápidamente también, porque quedan muy pocos minutos, ITV de Berlín se celebra esta semana, socorro, importante para Canarias, recuperamos el turismo alemán, estamos bien como estamos, de manera muy resumida. No, es importante para Canarias porque después del parón de la pandemia, pues es una oportunidad de volver a recuperar el turismo alemán, un turismo de calidad, uno de nuestros principales emisores, y con todas las incertidumbres y los problemas que amenazan, pues la alta inflación, la guerra de Ucrania, el precio de los combustibles, la tasa de combustible. Por tanto, esperar, ver con esperanza la participación canaria en esa feria y que surjan resultados favorables para Canarias. Ricardo. Bueno, a ver, feria muy, muy importante, se va con mucha expectativa, pero los datos que hay a priori sobre el mercado alemán, pues no son buenos. Un mercado alemán que cae en Canarias para este próximo verano, son los datos oficiales publicados, y que yo recientemente en comisión parlamentaria pues le contaba con la consejera. De hecho, en la próxima semana, en el pleno ordinario, la pregunta que haría la consejera es sobre todo, evidentemente, sobre la ITV, sobre las consecuencias que va a tener, sobre digamos, si han cambiado esas expectativas. Hay muchas incertidumbres, lo decía antes Socorro, el tema de la inflación. El mercado británico, que parecía que podía caer, pues evidentemente ahora parece que está más fuerte, por ejemplo, que el mercado alemán. El mercado nórdico está en retroceso. El mercado nacional, de momento, no se ha posicionado y tiene cifras más o menos positivas. Pero lo que sí yo creo que es importante es que el sector, los empresarios, ven este próximo verano con optimismo. Yo creo que este año, finalmente, sí, si no ocurre nada extraordinario, y me refiero a nada que no conozcamos a día de hoy. Cualquier cosa que no tengamos prevista a día de hoy, pues puede cambiar las tendencias, pero el sector es positivo y bueno, se espera que se recupere las cifras de antes de la pandemia. No, yo no pienso tanto en número de turistas, pienso más en rentabilidad, que es lo que es realmente importante, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar cambiar el chip, no contar turistas, sino rentabilidad. Y ahí el sector está sufriendo carencias importantes debido, entre otras cosas, al alza en los precios, en los insumos que lleva la propia industria, por ejemplo, el tema de la electricidad, el tema de los productos de alimentación, y eso influye evidentemente en la rentabilidad de las empresas, si bien la facturación aparentemente pues está creciendo a cifras similares ya a las del año 2019. Sin duda, bueno. Bueno, para acabar, y así le damos también tiempo a pensar a Socorro, como empezamos por el Día de la Mujer, y sé que a Ricardo le encanta la música. No tiene por qué estar relacionado con el tema del 8M, pero Ricardo, como amante de la música, una canción de una mujer que te guste y que siempre tengas en tu lista de reproducción. Pues mira, la que más últimamente estoy escuchando es de Miley Cyrus, Flowers. Ah, la nueva. Sí, la verdad es que me ha gustado y así a primer bote es la que más ahora mismo se me ocurre. Pues una canción pues animada, y la verdad es que realmente cuando saco a mi perro a pasear, pues la tengo casi prácticamente, es una de las fijas que suena al principio de la lista de distribución, de reproducción. Y Socorro, ¿en tu caso?
Pues mira, no me pillas por sorpresa. Yo no tengo ni comida preferida, ni canción preferida, ni película preferida, porque a mí son en cada momento la que me anima, la que me estimula y la que me genera sensaciones positivas. La verdad, no te sé decir así a bote pronto ninguna. Bueno, pues te sumas a la de Ricardo y ya acabas con caballo ganador, ¿verdad? Perfecto, Así es más fácil. sí. Y con lo ochentero que es Ricardo, yo pensé que me iba a tirar una de más atrás, pero bueno, no, no, muy actual, muy actual. Con lo cual veo que estás también actualizado en ese campo. Te diré que esta mañana estaba escuchando una canción que además para mí me encanta, que es Under Pressure de Queen, Sí. pero una versión que hicieron en el homenaje a Freddie Mercury en el estadio de Wembley con Annie Lennox, mujer, y David Bowie. Una canción espectacular, además como que da mucha, mucha marcha y mucha fuerza para empezar la mañana, y con eso empezaba yo hoy la mañana. Bueno, pues socorro. Ochentera, ochentera, ochentera también. Ochentera, socorro, coge el guante y también te la pones en la lista de reproducción Muy para que bien, me tengas apunto a esa también. alguna preferida. Socorro Beato, del Grupo Nacionalista Canario, de Coalición Canaria, no del PSOE, y Ricardo Fernández de la Fuente Ciudadano. Gracias a los dos por este ratito. Cuídense mucho y hasta la próxima. Igualmente, Gracias, un saludo. Gracias, hasta un luego. Chao, saludo, un chao. abrazo.